El viernes 11 de febrero terminó. Ya era hora, claro. El rating no daba más, los fanáticos estaban decepcionados, y no solo los de A Vacilar, sino también los del estilo de Esta es Guerra, que ya estaban bastante incómodos de ver el programa. Quizás ya estábamos frente a una crónica de una muerte anunciada. Como dije en su propia crítica, fue creado casi solo para dar impacto en los primeros días y posterior al... ¡Puta, qué asco! Morir sin mucha dignidad en 19 días. ¡Menos de un mes! Por supuesto, me da mucha pena por Trace y Thalía. Espero que al menos les den un espacio en algún programa para despejarlas de esa vibra que dejó el programa, ya que son muy buenas animadoras. Por parte de Roger, siempre se las arregla. De hecho, que se busca algo mejor. En fin, murió y ahora los ojos están puestos en el poco maquillado hecho que lo sustituirá Esto es Guerra y su especial 10 años después. Y la duda que nos dejó con ese anuncio. ¿Quizás estamos frente a la muerte de este formato en nuestra televisión? Esto, claro, no solo lo veo por el lado de ¡ah, al fin dejará de ver Esto es Guerra! Sino por el lado de que ahora América se encuentra en una situación que decidirá todo su futuro. No es ningún misterio que la televisión está perdiendo frente al streaming tipo Netflix, así que respecto a series, es muy difícil la competencia. Su verdadero peso caerá frente a los programas grabados y en vivo. No es lo mismo ver Euphoria que ver America Got Talent. No es lo mismo ver Junta de Vecinos que ver A Vacilar. Así que si un lado es su esperanza segura, es un buen programa acompañado de las series que van llevando hasta ahora, ya que no van mal en desempeño en lo que es series. Pero en programas deberán decidir ahora. Volver a la gallina que ya no les da ningún huevo o buscar nuevos horizontes. La primera decisión es su condena. Esto es A Vacilar no solo demostró que la carta trampa de la nostalgia no sirve si no haces un programa con gracia, sino que el formato, por lo menos como lo van haciendo, ya no agrada al público, y más importante, no da el dinero esperado. Muchos me dijeron cómo me podía atrever a decir que A Vacilar fue el Esto es Guerra de su época, pero es verdad, programa reality concurso juvenil. Es lo que fue A Vacilar, es lo que es Esto es Guerra. La magia de los formatos es que establecen una estructura, en este caso, juegos, público en vivo, animadores. Pero diferentes programas saldrán dependiendo de cómo lo ejecutas, teniendo como principal diferencia en este caso que uno tenía el público como protagonista y en el otro son los guerreros los protagonistas constantes. Son lo mismo en estructura, son diferentes en ejecución y por supuesto en resultado, pero son básicamente lo mismo. Las formas que está usando Esto es Guerra desde hace ya 10 años se están volviendo tan famosas y vistas en el Perú que el tiempo le está pasando factura y se volvió monótono y aburrido. Las opciones están entre seguir o cambiar. América se podría poner a terquear como burro de chacra o puede proponer nuevas ideas como programa de horario estelar, haciendo casting a nuevas caras, probando nuevas ideas, buscando hacer un programa realmente entretenido y no una sucursal de América Espectáculos. Claro que es la opción más difícil y sobre todo menos barata, así que tampoco espero mucho. Claro que me daría material para hacer más videos y que salga más basura en la tele, y claro que haré un video de Esto es Guerra 10 años después, pero en serio me daría pena que elijan ese camino, ya que solo llevaría a la muerte menos digna de América. Una lenta y progresiva que solo nos llevará a ver cómo los programas serán refritos de refritos, más intentos de nostalgia, y que poco a poco solo pasen repeticiones de series y sean finalmente opacados por el streaming. Y no digo que las series sean aburridas, pero la gracia de ver un programa en vivo, un buen show, mientras almuerzas con la familia o estás cenando, es algo que de veras no tiene igual. Y es algo que poco a poco ya no se ve, y creo, no se verá más. Cerrando este video, estoy preparando un video aparte referente al caso de Esto es A Vacilar. Espero sea de lo último que tenga que hablar al respecto, pero ni siquiera de lo que preparé ahí me hizo decepcionarme tanto como en esta ocasión. Ni siquiera le dieron un cierre como un proyecto que salió mal por decisiones equivocadas, sino como un Esto es Guerra más, un show refrito del montón que realmente no les importa que no haya gustado a nadie, ni siquiera les importa que hayan fallado en lo poco que prometieron. Los nostálgicos nunca importaron realmente, nunca lo hicieron más allá del rating que dieron en la semana de salida. Su cierre es solo un show más que ni América quiere recordar que hizo. Este show está cerrando como algo que los productores no quieren recordar, nosotros no queremos recordar, y el legado de A Vacilar tampoco.
Realmente es una lástima cómo ha cerrado. Ni siquiera ha sido un cierre digno. Ha sido realmente patético. Eso acompañado de el poco intento. Realmente me sorprende muchísimo lo poco que intentaron maquillar de que esto es a vacilar, simplemente será reemplazado por esto es guerra. Y ya está. No les importa que cierre un programa, sino lo reemplazan. Tal cual, es una pieza sustituible. He arruinado un poco las pocas esperanzas que tenía la gente que esperaba algo de este programa. En fin, lo voy a cambiar. Simplemente. Realmente es un cierre patético. Yo siento que ha sido un cierre realmente patético. Y he intentado buscar. Saben que yo intento buscar algo positivo, pero en este cierre realmente no veo nada. Nada positivo. No he podido encontrar nada. Ni siquiera el hecho de que se va, simplemente. Ni siquiera esperaba el hecho de que se fuera. Esperaba, no sé, de que en algún momento dijeran, ah, bueno, creo que esto no funciona, creo que lo voy a retirar, creo que voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello. No, o sea, simplemente, va, lo cancelo, lo borro, hago como que nunca existió, y lo voy a cambiar por lo mismo de toda la vida. Y listo. En lo que a mí respecta, ha sido un cierre realmente patético. Antes de acabar, quiero dar las gracias a todos los miembros del canal, que gracias a ellos es que podemos subir más videos y continuar con el proyecto de Matemático. En especial quiero agradecer a quienes son los patrocinadores de mis videos, nuestros miembros Cthulhu, El Piloto Rebelde, Jorge Horna y Camila Lescano. Si te gustó este video, dale a like y suscríbete para ver más videos de este canal. Si ya estás suscrito, pasa a revisar los beneficios de nuestra membresía por si te interesan. Y sígueme en mis redes sociales para enterarte de cualquier novedad que tengamos por aquí. Nos vemos en la siguiente. ¡Corte!